Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este jueves, ya jueves 13 de agosto del 2020. Con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. El día de hoy, como todos los días, le vamos a detallar cómo está la situación del coronavirus en el plano nacional, cuáles han sido los últimos números en el estado de Chiapas, lo último que se ha dicho en la colaboración que va a tener México con otros países en la elaboración también y participación de la vacuna para el coronavirus 2019 y, por supuesto, también otros temas que hacen referencia a cómo está el sector empresarial, particularmente el restaurantero, con relación a las afectaciones generadas a consecuencia de esta pandemia. Otros datos también, como lo ocurrido con una niña que fue picada, mordida por una víbora. Le voy a tener más adelante la información que hace referencia a este tema. Algunas imágenes falsas también que están circulando en redes sociales con relación a cómo está Chiapas en el semáforo epidemiológico. Le voy a dar detalles de esta situación para que no caiga usted en pánico. Y, por supuesto, se amplió ya la fecha también para el regreso de los burócratas a sus actividades habituales. Ahora se reprogramó para el próximo 1 de septiembre, siempre y cuando existan condiciones sanitarias. Permítame arrancar este espacio entonces con este resumen de los casos confirmados y las defunciones del coronavirus en la República Mexicana. La Secretaría de Salud reporta este 12 de agosto de 2020 que en México hay 498.380 casos confirmados acumulados de COVID-19, 29.094 casos activos y 83.473 casos sospechosos. 54.666 personas han fallecido y el 67.5% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. En las últimas horas le comentamos un suceso histórico que hacía referencia a que Rusia se convirtió en el primer país que patentó una vacuna contra el coronavirus. Le quiero anunciar otra noticia que también es importante y que hace referencia a que México va también a colaborar en la producción de una vacuna contra el coronavirus. Mire, esto que ve usted en pantalla hace referencia a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a este tema. Él encabezó el anuncio formal del acuerdo con AstraZeneca, la Universidad de Oxford y también Fundación Carlos Slim para la producción en México del proyecto de la vacuna en contra del coronavirus o COVID-19. El presidente destacó que el acuerdo para la producción de la vacuna entre México y Argentina significa tranquilidad y salud, que ayudará mucho a terminar con la incertidumbre que actualmente se vive a consecuencia de la pandemia. En Palacio Nacional, acompañado de diferentes personalidades de la gente que va a participar en este proyecto, aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores, que estuvo muy pendiente del desarrollo de las gestiones que se están haciendo para tener esta vacuna, contó con el respaldo médico y científico del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y también del subsecretario Hugo López Gatell. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que la producción de la vacuna es la más avanzada en el mundo y que se buscará producir entre 150 y 250 millones de dosis. Además, aseguró que no se busca lucrar con la vacuna, más bien que la población latinoamericana tenga acceso a esta medicina, la cual está en la fase número 3 y se espera que en noviembre se presenten los resultados finales. Esto, por supuesto, que son buenas noticias desde cualquier punto de vista que se le vea. Ojalá que los resultados de la tercera fase sean favorables. Hablando del coronavirus, está en la línea telefónica mi compañero William Chacón para que nos dé detalles de lo que ha ocurrido en Chiapas en las últimas horas con relación a la pandemia. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que al último corte de la plataforma alimentada por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, un total de 5.990 chiapanecos se han infectado de COVID-19, de los cuales 1.024 han fallecido y más de 3.500, pues, afortunadamente se han recuperado. Estos son 22 casos y 4 defunciones más que el día anterior.
lo que refleja la marcada diferencia con el registro estatal, tal como lo hemos comentado en las últimas semanas. Recordar que la Secretaría de Salud del Estado, en su último reporte, decía que Chiapas registraba un acumulado de 5.928 positivos, de los cuales 502 habían fallecido. Así también reportaba 30.005 casos sospechosos. En su reporte dijo haber encontrado en las últimas horas 36 casos nuevos, además de registrar 4 fallecimientos. Comentar a la audiencia que pues el reporte de este día aún no es emitido por la dependencia estatal, ya que en los últimos días pues las transmisiones que realizan a través de Facebook para actualizar la situación de la pandemia han tenido pues problemas técnicos, y el área de comunicación social pues tampoco ha emitido el reporte, ya que, como recordamos, el secretario de Salud ya no da el reporte de manera personal, pero sin embargo comentar que los lectores lo podrán consultar en la versión impresa el día de mañana. Ahí está el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información, y bueno, circula esta imagen a través de redes sociales. Es importante que usted sepa que es completamente falso, de qué se trata el asunto, y le adelanto, no se deje engañar por este tipo de situaciones. Es falso el aviso que está circulando en las redes sociales y también en algunos grupos de WhatsApp con respecto a que Chiapas regresó al semáforo rojo epidemiológico, cuya actualización se va a anunciar todavía el próximo fin de semana por parte de las autoridades sanitarias del gobierno federal. Hasta ese momento vamos a saber si Chiapas cambia de color, si regresa rojo, si se mantiene en naranja o si por fin cambia a amarillo. Si usted ve esta imagen en algún grupo de Facebook, de redes sociales, de WhatsApp, ignórelo. No caiga en incertidumbre, y si quiere, por supuesto, consultar datos, vaya a la Dirección General de Epidemiología. Es la fuente de comunicación más confiable porque finalmente reúne los datos de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, del IMSS y del ISSSTE. Ahí va a encontrar el concentrado de lo que ha ocurrido en la pandemia para el caso específicamente de Chiapas, pero también manejan los datos de todas las entidades de la República Mexicana. Eso por un lado. Por el otro, hace unos minutos, la Secretaría de Hacienda, a través de la Coordinación General de Recursos Humanos, acaba de confirmar algo que pues se venía presentando ya como un secreto a voces, y me refiero a que se amplió otra vez el regreso de los burócratas a sus actividades habituales. ¿Por qué? Usted sabe que todavía en el estado de Chiapas estamos en color naranja. El color naranja básicamente nos indica un riesgo alto de la pandemia, y en consecuencia el gobierno del estado ha tomado que ahora la fecha tentativa para regresar a las actividades del gobierno estatal, las actividades que no son esenciales, va a ser hasta el próximo 1 de septiembre. Ojalá que para esa fecha ya tengamos mejores condiciones sanitarias. Se ha venido aplazando el tema de las actividades gubernamentales desde mayo, ¿no? Cada 15 días se viene haciendo esta actualización, y la última marca pues que los burócratas se van a volver a encontrar en sus oficinas el próximo 1 de septiembre. Eso sí, en el color que sea, seguramente aplicando cada uno de los protocolos de sanidad y cuidado que tanto ha remarcado la Secretaría de Salud. Le comparto el dato por si usted todavía no estaba enterado de esta situación. Permítame hacer una pausa con relación a los asuntos que hacen referencia al coronavirus, y voy ahora con mi compañero Andrés Sánchez. Él cubre la fuente agroalimentaria y el día de hoy nos presenta también un reporte que hace referencia a este tema. Te escucho, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti al auditorio de TVO Noticias. Como tú bien lo comentas, el día de hoy hablamos con José Antonio Tiburcio Blanca, director de área de pequeños productores para México y Centroamérica de Bayer, quien informó del avance positivo que se tiene en 5 regiones del estado con el proyecto de Casilos, que apoya con tecnología, asesoría y cuidados a pequeños productores ganaderos para que generen más leche y sus ingresos no se reduzcan en la temporada de estiaje.
Tiburcio Blanca informó que en América Latina se estima existan alrededor de 140 millones de pequeños productores, es decir, de familias cuya producción no tiene más de 10 hectáreas, y en México se estima que existan al menos 5 millones. Ante este compromiso, la empresa ya había instalado sus primeros proyectos desde hace 5 años y desde ese tiempo se apoyaba en capacitación, financiamiento, mercado y rendimiento de cultivos. En específico, el proyecto de Casilos ha trabajado con pequeños productores ganaderos, quienes distribuyen en su mayoría leche por lo que necesitan una engorda constante. Sin embargo, en Chiapas se presenta la temporada de estiaje, en la cual se pueden perder hasta 90 kilos durante los meses más secos del año. Por ello proponen un ensilaje del maíz que contempla la siembra, cuidado y proceso de hermetificación anaeróbica del maíz, que puede durar meses y años en un estado de conservación del grano que para ser utilizado en el ganado durante las épocas más secas. Nos contaba que en este proyecto el director mencionó que en la época más crítica la producción de leche puede caer de 8 a 3 litros por ganado, por lo que las ganancias del productor se van a menos de la mitad, el ingreso para sostenerse va a la mitad, luego lo que afecta a las rayas y todo lo que cuenta un rancho para producir. Por eso es importante mantener una producción para tener ingresos constantes, manifestó el director. El proyecto de Casilo se mantiene en 5 regiones, que es en Faelesco, ubicados en Villaflores, en Villacorso y La Concordia, en la zona centro en Cintalapa, Jiquipilas, Ocoso Cuautla y Chiapa de Corzo, en la costa norte ubicados en Arriaga y Tonalá, en la costa centro en Pijijiapan y Mapastepec, y en la costa sur en Tapachula, Huixla, Acapetagua y Villacomatitlán. Tiburcio Blanca también nos comentó de la existencia de otro proyecto ubicado en la meseta comiteca de la empresa Bayer, que está enfocado en apoyar con un rendimiento mayor para los productores, que pueden pasar de 2 a 8 toneladas en los municipios de La Trinitaria, Comitán, La Independencia, Las Margaritas y Simol. Nos comentaba que este maíz híbrido pues tenía la capacidad de instalarse, ya que en esa zona hay muchos problemas por la altura y porque existe una alta humedad, lo que hace que pues el maíz pueda echarse a perder en pocos días. El director añadió que en la zona hay más de 80,000 personas que en su mayoría producen maíz y que pueden beneficiarse por estos programas. Pues es parte de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés. Retomo el asunto del coronavirus, que va enfocado a otros temas, la parte de las afectaciones, lamentablemente, en algunos empresarios. Platicábamos con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, y estaba señalando que los daños económicos que ha dejado el coronavirus en la parte empresarial se traduce ya en que 3,000 unidades económicas se fueron a la quiebra, y afortunadamente los que pudieron sobrevivir han registrado un porcentaje considerable de comensales en los establecimientos. Así lo dijo Guillermo Acero Bustamante, presidente en Chiapas de la Canirac. No obstante, dijo que es lamentable esta situación, considerando que cada restaurante tenía contratado por lo menos un promedio de 10 personas, lo que significa que unos 30,000 chiapanecos se quedaron sin el sustento familiar y ahora esperan con ansias que el estado de Chiapas llegue al color amarillo para que el aforo del 50% de los comensales pueda incrementar y con ello se vaya aumentando la recuperación económica, pero también la contratación de otras personas y también el interés probablemente de otras por reabrir los comercios que se mantenían cerrados. Digamos que así está la situación con relación al tema del coronavirus en la parte económica. Vamos a más información y ahora le presento aquí el reporte que da a conocer personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se acuerda usted de aquel accidente que le comentamos hace unos días apenas y que dejó a 3 personas muertas y 12 más heridas? El IMSS habla de que ya efectuaron los pagos a las personas o familiares de las víctimas que perdieron la vida y que también están atendiendo a las personas que resultaron heridas. Desde San Cristóbal de las Casas continuamos informando los avances de la atención de los pacientes lesionados y el resarcimiento de los daños del accidente ocurrido hace 10 días en Oxxuc. El día de hoy dimos de alta médica a los 2 últimos pacientes lesionados de este accidente, quienes continuarán su convalecencia en casa con asistencia bajo vigilancia del IMSS.
Pues hasta el momento me han tratado bien los doctores y que ya lo van a dar de alta. Pero vamos a tratar de verlo. Dice que lo van a volvemos a regresar dentro de un mes para revisión médica. Me ha ayudado sobre la alimentación y también el traslado, pues, a llevarlo, pues, con el camionete de IMSS o con el ambulancia de IMSS vienen a llevar. Cumplimos en su totalidad con el pago indemnizatorio a los dueños de los mototaxis que participaron en el incidente para resarcir así los daños a su patrimonio. Finalmente, se efectuó el levantamiento y la recuperación del vehículo de carga del programa IMSS Bienestar para proceder a su resguardo. Estamos ciertos que como institución hemos cumplido con las justas demandas de los afectados y tenemos la certeza de haber reparado los daños como inicialmente nos comprometimos, y reiteramos nuevamente nuestras más sentidas condolencias hacia los deudos de las personas fallecidas durante este lamentable accidente. Continuaremos asegurando el bienestar y garantizando el acompañamiento a los lesionados durante su recuperación y alta total. Muchas gracias. Gobierno de México. Es la información oficial con relación a este tema. En los siguientes minutos voy a entrar ya con más detalles sobre esta pequeña que fue mordida por una víbora conocida como coralillo. Antes, permítame informarle sobre los asuntos que obedecen a los bloqueos carreteros por parte de estudiantes normalistas y lo que dice también la autoridad con relación a este tema. Me refiero al secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos, quien aseguró que el examen de nuevo ingreso para los aspirantes a la Escuela Normal Rural Matumaxán no puede ser presencial, como lo están solicitando los estudiantes. La razón es muy sencilla, porque se está respetando la indicación que está dando a conocer la Secretaría de Salud ante la pandemia y en el semáforo de riesgo epidemiológico, pues todavía sabemos que Chiapas se encuentra en color naranja y esto no permite la concentración masiva de personas. El funcionario aseguró que en este gobierno se ha mantenido una conducta pegada a derecho y disciplina en el tema educativo, puesto que no se puede cumplir el capricho de los diferentes grupos. Inclusive aseguró que se han tenido 22 reuniones presenciales con representación de los estudiantes, han escuchado las peticiones, pero la normativa no puede ser negociable. Es la postura de la Secretaría General de Gobierno con relación al tema de las manifestaciones que hacen los estudiantes normalistas. Permítame ir en estos momentos con mi compañero Ulises López. Nos tiene este reporte. Desafortunadamente, un trabajador perdió la vida en uno de los volteos, cayó de esta unidad. Desafortunadamente, el saldo es fatal. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenos días. Nos encontramos sobre la carretera Tuxtla-Copolla, a la altura del Colegio La Paz, y hace unos momentos reportaron a una persona que al parecer cayó de una unidad en tipo volteo que circulaba con dirección a Copolla, y bueno, pues lamentablemente al caer de esa altura terminó perdiendo la vida. Ya en el lugar se encuentran personal de Protección Civil Municipal, así como agentes de tránsito y vialidad municipal, quienes arribaron rápidamente a este auxilio. Sin embargo, pues nada pudieron hacer al respecto, pues la persona ya no contaba con signos vitales. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para el Cuarto Poder, Tu Diario Vivir, informó Ulises López. Gracias, Ulises. Lamentable este tema y por supuesto siempre que hay víctimas es una situación preocupante. Vamos a más información. Esto ocurrió allá en San Fernando y ahora sí voy de lleno con esto que le venía platicando al inicio de la segunda emisión y que hace referencia a que una niña desafortunadamente sufrió la mordedura de una serpiente conocida como coralillo. Mire, le doy detalles de este tema. En relación a una paciente menor que sufriera una mordedura de serpiente, esto en el municipio de San Fernando, la Secretaría de Salud del Estado está informando que el pasado martes llevó a cabo el traslado vía terrestre de ese municipio, hablo de San Fernando, al Hospital General Gilberto, o en este caso Jesús Gilberto Gómez Maza, aquí en la capital chiapaneca, para garantizar la atención integral ante su estado de salud que se había reportado como grave. Se trata de una niña de 1 año y 9 meses que es originaria del municipio de San Fernando, quien fue mordida por una serpiente de la especie coralillo. De acuerdo a la versión de sus padres, estos hechos ocurrieron en su domicilio, lugar donde la menor sufrió la mordedura de este reptil en el pie derecho, por lo cual fue llevada al servicio de urgencias de una clínica privada, donde le informaron
que tenía que ser trasladada a otra unidad médica para su manejo, siendo referida e ingresada al servicio de urgencias del Hospital Gómez Maza. En su ingreso, la menor fue reportada como estable, con un edema en el sitio de la mordedura, en un radio aproximado de 5 centímetros, clasificado en grado 1. Asimismo, se realizó la valoración del servicio de epidemiología de dicha unidad médica, iniciando el tratamiento de terapia antiviperina específica para este tipo de serpientes, la cual está garantizada por parte de la institución. La paciente afortunadamente se encuentra cursando su primer día de estancia intrahospitalaria en el servicio de terapia intensiva pediátrica, donde su pronóstico es reservado a evolución. Le insisto, una niña de San Fernando de 1 año 9 meses que sufrió la mordedura de una serpiente conocida como coralillo ya está siendo atendida por parte del personal de la Secretaría de Salud. Regresando a la capital chiapaneca y a lo que lamentablemente todos los días tenemos que informarle, ahora pues un cuentaviente sufrió esto que han sufrido otros, el tema de la delincuencia. Le quitaron 75 mil pesos. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenos días. Nos encontramos en la colonia Santa María la Ribera, concretamente sobre la avenida Veracruz y esquina con la Novena Sur. Y bueno, hace unos momentos se suscitó un asalto a mano armada en donde despojaron a una dama de la tercera edad la cantidad de 75 mil pesos en efectivo. Los ladrones huyeron a bordo de un vehículo y tomando rumbo desconocido. Allá en el lugar se encuentran elementos de seguridad pública, policía municipal y estatal, quienes están llevando a cabo las averiguaciones correspondientes en torno a este asalto suscitado hace apenas unos momentos en la colonia Santa María la Ribera. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para el Cuarto Poder, Tu Diario Vivir, informó Ulises López. Gracias, Ulises. Bueno, le decía yo, lamentablemente hay varios días de la semana que le tenemos que reportar algunos incidentes que obedecen a un asunto de seguridad. Ayer le comentábamos de la tienda Oxxo que en un mes, 3 asaltos. Vamos a más información de Tuxtla Gutiérrez, me voy hasta Tuxtla Chico, también allá hay información importante, le muestro las imágenes y le doy detalle de lo que está pasando en aquella zona del estado de Chiapas. Esta información la hace llegar mi compañero Ramón García y es que lamentablemente 2 personas muertas y una lesionada de gravedad fue el saldo de un ataque armado en un camino de terracería entre el ejido Omoa de Tuxtla Chico y Guadalupe Victoria de Frontera Hidalgo. Poco antes de las 9 de la mañana se reportó al número de emergencias 911 la existencia de este hallazgo. Una persona sin vida al lado de la carretera y otro más dentro de una camioneta. Una dama quedó gravemente lesionada. El camino de terracería fue perpetrado el ataque y este lugar es alterno a la carretera entre Suchiate y Tapachula, por lo que también es utilizada para el traslado de mercancía de contrabando y otro tipo de sustancias, por lo que las líneas de investigación podrían enfocarse a este tipo de actividades, según la información que nos hace llegar Ramón García, nuestro corresponsal en la Perla del Soconusco. El lugar es ubicado a unos 10 minutos de Tapachula, a la altura del Rancho San Pedro, 300 metros después del libramiento sur Tapachula-Tuxtla Chico. Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta con placas de circulación del estado de Chiapas con cristales polarizados oscuros de reciente modelo que quedó a un costado de la carretera de terracería. Sobre las víctimas se indicó que en el interior del vehículo estaba una persona del sexo masculino de nombre Rafael, presuntamente subcoordinador del programa Sembrando Vida. El otro joven era Rafael de 17 años, en tanto que la señora que se encuentra internada en un sanatorio hospital recibe el nombre de María. Le digo, un ataque armado terminó con 2 personas muertas y una lamentablemente grave. Grave, así se reportaba de este ataque que nos comenta Ramón desde la Perla del Soconusco. Vamos a las actividades deportivas. Está en la línea telefónica mi compañero Jesús Ortega para que nos cuente lo más importante del mundo de los deportes, tanto en Chiapas como en el territorio nacional. Te escucho, Jesús. Buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio de TVO de Cuarto Poder. Mencionar rápidamente que ya vuelve la actividad al Superado de los Chiapas. Este autódromo chiapaneco, ubicado en el municipio de Berriozábal, tendrá su próximo evento deportivo el 23 de agosto. Se trata de la segunda fecha del Campeonato de Automovilismo de Monoplazas Rabbit 1.8. Este serial, que está compuesto de 10 fechas en el campeonato, pues bueno, fue suspendido desde el mes de marzo a causa de la contingencia del coronavirus. Se perdieron en total 5 eventos. 5 eventos fueron pospuestos de del calendario oficial que se ha presentado a inicios de este 2020. Sin embargo, ya se retoma el serial a partir del próximo domingo 23 de agosto, cuando se corra esta, que es apenas la segunda fecha de la temporada. Obviamente, pues habrá algunas cuestiones que tratar de emparejar en cuanto al tema de salud. Habrá disposiciones, tenemos entendido, pues bastante estrictas para los participantes en el evento, desde el paso por un filtro sanitario para ingresar al autódromo chiapaneco, así como las medidas que conocemos del cubrebocas, de uso de gel antibacterial, además de una presencia muy reducida de pilotos y de staff de mecánicos, ¿no? Todo esto pues con el objetivo de que no haya ningún riesgo. Pero bueno, la noticia favorable para el automovilismo, para el deporte, este campeonato que se va a reanudar en el Superado de los Chiapas, eso sí, a puertas cerradas, sin público, será este evento del 23 de agosto. Y bueno, pues cambiando de tema, pasando a lo que es referente al fútbol mexicano, se completa hoy la fecha número 4. Antes de mencionar resultados de anoche, las Chivas por fin ganaron, le pegaron 2-0 en calidad de visitante al conjunto de Juárez, 2-0 el triunfo de las Chivas, que hoy, por cierto, el mediodía presentaron a Víctor Manuel Bucetich ya oficialmente como nuevo entrenador del conjunto tapatío. Además, Cruz Azul pues perdió sorpresivamente ante un modesto conjunto del Querétaro, una de las plantillas de menos costo en el fútbol mexicano. La del Querétaro le ganó a la Máquina 1-0 anoche. También Pumas empató en casa 1-1 contra Rayados del Monterrey, y el San Luis le pegó 2-0 de visita a los Xolocuintles de Tijuana. La actividad se va a complementar hoy jueves con dos partidos muy atractivos, por cierto, 7 de la noche, Atlas recibiendo al Toluca, y a las 9 de la noche en América va a recibir al conjunto del Santos Laguna. Hoy también, por cierto, por la noche se juega el primer partido de la temporada de la Liga MX Femenil. Mencionar nada más esta cuestión: Bravas de Juárez contra las Chivas Femenil, será el primer partido de esta liga, que también se pone en marcha poco a poco los torneos de fútbol mexicano, pues ya empezando a ponerse al corriente, Adolfo. Gracias Jesús por esta información. Voy a otros asuntos que tienen que ver con el rubro educativo. Le hemos venido platicando en los últimos días de esta, digamos, situación preocupante que ocurrió en el Colegio de Bachilleres aquí en el estado de Chiapas, porque en dos ocasiones, en dos días consecutivos, falló la plataforma y miles de estudiantes no pudieron realizar su examen, que estaba programado primero para el 11 de agosto en diferentes planteles, posteriormente para los días 12 y 13. En ninguno de los dos días funcionó la parte informática. ¿Qué pasó? Que esta situación obligó a la Dirección General del COBACH a informar que el ingreso de todas y todos los aspirantes está asegurado, ya que las inscripciones al primer semestre se van a realizar de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, cuidando en todo momento, dicen, las medidas de seguridad. Además, la institución está solicitando a la población que estén pendientes de los comunicados que se estarán publicando a través de la página del COBACH y también en las redes sociales oficiales, para informar sobre nuevas fechas y horarios relacionados con las inscripciones, pero también con el examen de diagnóstico. Antes de finalizar esta segunda emisión, permítame saludar a mi compañero Darwin Mendoza para que nos cuente cómo está el rubro de la cultura y los espectáculos. Te escucho, Darwin. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este día jueves 13 de agosto del 2020, y es para informarte que el compositor y músico Zambra será quien inaugure el proyecto El Forito Live desde Barrio Mexicano, que consiste en una serie de conciertos con artistas independientes.
La primera presentación, que encabezará el también escritor, tendrá lugar este sábado 15 de agosto a través de los perfiles de Facebook Distinto.tv, El Zambra y El Forito a las 17 horas, con repetición el día 16 de agosto a las 20 horas. Zambra adelanta que el público que se conecte el sábado y domingo tendrá la oportunidad de ver un espectáculo íntimo con muchas de sus canciones, además del inicio de una nueva etapa de sus proyectos. Para este evento, el promotor cultural y creador de El Forito añade que hizo sinergia con otras empresas privadas del estado de Chiapas como Barrio Mexicano, que será el lugar donde estará trabajando para transmitir su concierto a toda la comunidad virtual. Es muy necesario que empresas privadas apoyen a los artistas independientes y brinden el reconocimiento de manera local, sobre todo para restaurar el tejido social, pues no nos conocemos entre gremios o profesiones o actividades. Desde siempre he creído que es muy sano para la economía que exista una simbiosis entre los servicios de la comunidad artística y empresarial para beneficio de nuestro estado, fue lo que comentó él también escritor. Estos recitales son completamente gratuitos, aunque también se habilitó una cuenta para poder hacer aportaciones voluntarias o comprar productos. El siguiente concierto de esta serie de presentaciones está programada para el próximo 30 de agosto con la participación del maestro y compositor César Gandhi. Y pasando al mundo de los espectáculos, Adolfo, déjame comentarte que Horacio Panceri confundió la fecha de cumpleaños de su novia. A través de su cuenta oficial de Instagram, Marimar Vega, pareja de Horacio Panceri, dio a conocer una fotografía donde aparece acompañada del actor, en la cual se observa a la pareja sosteniendo un pastel que tiene unas velas con el número 36. Los seguidores y fans y amigos de Marimar Vega comenzaron a felicitarla, algunos confundidos por el día en que se había publicado la foto y otros por el número que se mostraba en la vela, ya que su cumpleaños es el 14 de agosto y la actriz que cumpliría 37 años. La actriz mexicana editó la publicación y escribió en la descripción que Horacio había confundido el día y los años que la actriz cumpliría. Y agregó que la semana de festejos iniciaba con ese detalle. Algunos fans y seguidores de la protagonista de Las Trampas del Deseo se molestaron por la confusión del argentino y no comprendieron la broma que Horacio hizo para su novia. Las críticas llovieron en los comentarios e incluso algunos ofendían a Panceri, por lo que Vega decidió limitar los comentarios a la publicación. Posteriormente agregó tres videos en donde muy molesta expresa la falta de humor de la gente que la sigue y agregó que Horacio le organizó una fiesta con todos sus amigos cercanos, los cuales se hicieron la prueba de COVID-19 y salieron negativos, y añadió que celebrará su cumpleaños con un viaje romántico en compañía de su novio. Ahí está pues, Adolfo, esta noticia un poco chusca de Horacio Panceri a confundir la fecha de cumpleaños de su novia. Esto es la información de Cultura y Espectáculos. Regreso contigo. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga usted una excelente tarde. Por supuesto, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.